tal, amigos del Hijo Llanero Solititito? Pues estamos esta ocasión aquí en la calle Tierra y Libertad, aquí en la colonia Emiliano Zapata, donde fue atropellada una niña que se dirigía a la escuela con su padre. Su padre también tiene algunos golpes leves, pero no está grave. La niña está aquí tirada, la están ahorita atendiendo. Parece ser que no está muy mal, pero bueno, eso vamos a esperar a ver qué dicen los socorristas. No ha llegado la unidad de Cruz Roja todavía, no sabes por qué. Se está esperando que llegue ya arriba de la camioneta Odyssey, que fue la que la atropelló. Está la conductora. No se sabe realmente cómo fue el suceso. No hay huella de frenado aquí en el lugar, que es el que no iba a lo mejor muy recio la señora. ¿Cómo fue? ¿Tú no viste cómo fue? No, acabo de llegar, güey, pero dicen que salió vuelto a la mocha la señora. ¿Que salió qué? Por la parte de atrás. ¿Salió muy recio? Sí. O sea, no hizo el alto como debe ser. Por la prisa. ¿Y el ciclista por cuál iba? ¿Por esta calle? No, dice que se iba a pasar. ¿Mande? Se iba a pasar y luego la señora. ¿De dónde para dónde iba a pasar? Para la escuela. ¿Iba a cruzar la Tierra Libertad? De la camioneta no se esperó, le aceleró. Me imagino que pensó que se iba a rebasar. Y lo agarró, la niña cayó y le se partió la cabeza. ¿Cómo que le partió la cabeza? Sí, o sea, se abrió su cabecita. No, es que la taparon por lo mismo porque no le entra aire. Porque no le entra aire. Pero entonces la señora no hizo alto para nada. No, para nada. Ni siquiera se baja. Es para que vea hoy qué le pasó, ¿no? Nada. ¿Y ella llevaba gente también a la escuela, la señora? No, ¿iba no sola? Llevaba nada. Y es que esa costumbre tienen que ven pasar a uno y no se detienen, o sea, dan de paso. Y a la niña la llevaban en el portabulto, por eso fue el golpe. O sea, el golpe fue casi ya cuando lo había cruzado el señor. Bueno, pues ahí está, amigo, la consecuencia de las prisas, de no levantarse temprano, ¿no? De querer. ¿Cuándo vas a subir eso? Esto estamos en el Llanero Solititito. Que señora, ya fue estrella del Llanero Solititito con su versión de los hechos. Pero la verdad, la señora, creo que nos está dando una versión muy precisa de cómo ocurrió el suceso. Para que se den una idea, tengan calma, tengan precaución, qué prisa llevan. Si se les hace tarde al trabajo, pues que sea su castigo. Levántense más temprano y evítense padecer situaciones de ese tipo, en los que esta señora, según los testigos, pues le trató de aventarse, atravesar, porque aquí hay mucho tráfico siempre en esta calle Tierra y Libertad, es la principal de la colonia Emiliano Zapata. Seguramente llevaba prisa, quería llegar rápido a su destino y no midió las consecuencias de su acción. Muchas veces cuando andamos manejando no nos importa nada y nos lanzamos así, y no es por nada, pero las mujeres como que son más atrabancadas. Las mujeres cuando andan al volante y quieren llegar rápido, algunas hasta medias prepotentonas, pero bueno, amigos, yo les pido por favor que conduzcan con calma, manejen con calma. Ya está la niña siendo atendida, parece ser que no está muy mal. Yo quiero pensar eso, porque bueno, creo que alcanza a moverse un poquito. Ya están los socorristas brindándole los mismos auxilios, estabilizándola. Primero van a colocarla en línea recta y van a empezar a revisarla. La niña está consciente, está moviendo su cabeza, le están preguntando algo los socorristas y está moviendo su cabeza. Eso es buena señal. Ya abrió los ojos, está extendiendo sus brazos hacia atrás, parece que está viendo sus brazos, de sus extremidades. Lo primero es verificar que no haya lesiones en la columna, parece que ya lo están verificando eso. Ya están aquí sus familiares de la niña. El papá también tiene algunos golpes, creo que es este señor de café. ¿Es el señor de café el papá? ¿Sí? ¿Es el señor de café su papá? Sí, el de okay. Cuadra. Bueno, él también parece ser que está bien, no se ve que haya sufrido golpes de consideración. La niña está asustada, eso es obvio, está asustada por lo sucedido. Ya le está revisando su cadera, cada una de las extremidades para descartar posibles fracturas. Y pues parece ser que no hay nada de consideración, pero de cualquier manera la van a tener que trasladar a un hospital para que la sometan a revisión. La niña está nerviosa, ustedes lo pueden ver. Está ya no está puesto el señor, hombre, que no se fija que estamos, ya se fue, muy bien. Bueno, aquí está, ya la están cubriendo, hace frío, mucho frío. Y ella tiene la espaldita un poco destapada, está su espalda contra el pavimento. Pero parece que está bien, no hay lesiones de consideración al parecer.
va a tener que responder de cualquier manera el automovilista por los daños. Y yo les pido, por favor, señoras, señores que andan en vehículos, si ya se les hizo tarde, pues aguanten vara y sonrían, no hay de otra, hay que aguantar vara para llegar tarde donde vayamos, o nos levantamos más temprano y calculamos el tiempo bien, o simple y sencillamente tengan paciencia, como decía Calimán Azolín, serenidad y paciencia para hacer las cosas. Si no, miren las consecuencias. Y esto, amigos, ya ustedes están viendo la parte bonita. Me cuenta la gente que quedaron abajo de la camioneta, que los arrastró la camioneta a unos metros y que le gritaba a la gente, a la señora de la camioneta, que ya no le diera, y la señora seguía avanzando. Esa es la versión que yo tengo, que me mandaron de mensajes a la página, y a la niña la sacaron de abajo de la camioneta, es lo que me están comentando a mí. ¿Sí fue así, señora? Por eso serían los gritos, sí. ¿Pero sí fue así entonces? Sí. Ok, bueno, pues ahí está para que vean que la gente no nos miente, así fueron las situaciones. Y a lo mejor la señora no se dio cuenta, o quién sabe. Quién sabe en ese momento qué ha de haber sentido la señora, el temor a que la detuviera, no sé. El caso es que sí los arrastró unos metros abajo de la camioneta. De la mera esquina, para pasar derecho, aquí ya está doblado, para dar vuelta. Se la trajo. No se le ve la Bueno, aquí lo que nos comenta la gente es que el señor ya venía atravesando la calle Tierra y Libertad. De hecho, el golpe fue ya casi llegar al otro extremo de la avenida, o sea, ya de banqueta a banqueta, como quien dice, prácticamente. Y pues bueno, el automovilista sí le dio, la arrancó para dar vuelta sin tomar la precaución debida, sin fijarse, y los golpeó en la parte trasera de la bicicleta. De hecho, la llanta trasera y parte de la estructura de la bicicleta está doblada. Está golpeada por el impacto de la camioneta al atropellarlo. La niña está bien, que es lo más importante. Ella está muy bien, es una niña que iba a la escuela Librado Acevedo. Está muy bien la niña, aunque van a tener que llevarla a trasladar para verificar que no tenga alguna lesión interna, alguna fisura, porque bueno, las fracturas son evidentes, pero las fisuras no. Entonces van a tener que someterla obviamente a rayos X y cosas así para descartar cualquier lesión, y que ella esté bien. Va a quedar en el susto para ella, ojalá por ahí, como decía mi abuelita, le den un bolillo, le den algo para el susto a la niña, que es lo más importante en este momento, no tanto lo de la bicicleta y la responsabilidad, no. La señora pues está en el lugar, va a tener que hacerse responsable de la atención médica de esta niña, del costo de la atención médica. Y lo mejor de todo, amigos, es que ya la están trasladando los socorristas de Cruz Roja, que llegó muy rápido la Cruz Roja, muy rápido. Yo creo que no duró más de 15 minutos en llegar aquí al lugar, y eso es bueno. Hace un frío de los demonios, no descarten que por ahí salgan pingüinos ahí en la esquina donde ustedes anden, en vez de perros en la esquina se encuentren manadas de osos polares. Pero bueno, ya está aquí solucionado prácticamente el conflicto. Ya solamente la señora tendrá que hacerse cargo de la infracción, la multa, la atención médica de la menor, pero parece ser que no hay más problema. La bicicleta, como ustedes pueden ver, quedó doblada de la llanta, quedó destrozada. ¿Él es el papá de la niña? Sí. ¿También trae trancazo? Sí, pues entonces. Bueno, ahí va el papá de la niña, va con una lesión en la pierna, pero aquí está la señora, o sea, yo creo que pues va a tener que hacerse cargo de la atención médica de ambos. Vean ustedes si trae un golpe fuerte. Y pues les repito, lo más importante era la niña, que está bien, yo considero así, que está bien, simplemente pues van a tener que atenderla. Y vean la bicicleta, así quedó la bicicleta, doblada la llanta, totalmente destrozada. Va a tener que pagarle su bicicleta también al señor, está doblada, ya no sirve. Y lo bueno de todo esto es que pues todo salió bien, que no hay así que heridas de gravedad, al parecer. La automovilista está aquí y pues todo esto ya se solucionó prácticamente ya. Afortunadamente para todos, la niña ya va a ser trasladada a algún hospital para su atención. Y un saludo allá a las amigas de la tortillera, que ahí están, miren, ahí están, trabaje. Están ahí en la... Y bueno, pues ya nos vamos, amigos, esto ya concluyó. Ya la conductora pues está dialogando con la gente de vialidad. Tránsito ya va a desalojar la esquina. Y hoy hay día de tianguis aquí en esta zona, por lo que veo.
Es un relajo, es un relajo para encontrar estacionamiento aquí en Tierra y Libertad. El día de tianguis, que supongo es hoy, la gente aparta sus lugares, algo que según está prohibido por el reglamento de tránsito. Vean ustedes, lugares apartados por todos lados en los negocios. Esto está prohibido, yo no sé por qué tránsito no viene y quita las cajas, todo esto que ponen aquí. No hay estacionamiento, el tianguis se pone en esta esquina. Y parece que le da vuelta hasta la otra cuadra, va a ser un tianguis muy grande. No he venido yo jamás a este tianguis, la gente aquí ya comprando sus verduras en la tienda. Aquí ya está el movimiento, ya es tarde ya para algunas personas. Y pues bueno, esto es el Celaya, Guanajuato, amigos, los tianguistas que están ya instalándose ya para empezar a vender, y nosotros que ya nos vamos para acudir a otro evento. Hay una persona muerta también, al parecer, está un cuerpo tirado en la carretera Celaya, San Miguel Allende Comfort. Al parecer es una persona muerta, no va a poder ir hasta allá, lamentablemente. Pero si alguien tiene por ahí fotos, algo, enviéndola. Parece ser que fue atropellado, esperemos que no sea ejecución. Y ahorita vamos a ir a dar una vuelta, yo creo que a Salvatierra. Hay una rueda de prensa de un evento, una concentración motociclista que va a haber en aquel lugar. Y vamos a ir a cubrirlo, vamos a ir para allá. Y pues lamentablemente también a tratar de enterarnos, de conseguir información acerca de una nota muy grave que está sucediendo, que está ocurriendo desde el domingo en Salvatierra, que no vamos a decir de qué se trata y que ojalá se resuelva para bien de todos. Amigos, pues yo ya me estoy muriendo de frío, traigo las manos congeladas, prácticamente parezco pingüino aquí temblando, y nos vemos al ratito, ¿no? Ahorita sí, no les pido que coman frutas y verduras, ahorita cobíjense, échense un cafecito con pan, enrósquense como víboras en su cama y no salgan si no tienen que hacer nada en la calle. Nos vemos, creo que estamos como a 4 grados centígrados. Hasta luego, hasta pronto, ya no sé qué decir, estoy congelado, adiós.